cargar un gancho. Ahí, y arriba. Vamos, atención, así te va el gancho. Bien. ¿Qué? Dale, dale, dale. ¡Fuerza! Chicos, ¿a quién esperar aquí atrás? Ahí lo tiene, Julito. Nada más, nada menos. Y acá también hay. ¡Oh! Dale, ¿qué pensaste que era tu regalo? Mirá. Este regalo, este regalo. No, 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 espere, espere, espere. Espere, espere. Cagón. No da así. No da, no da. Si yo lo largo, te lastima. No da así, medio, no. Estás muy exaltado, está muy exaltado. Qué atrevido. Estás muy exaltado. Decía que no me lo dio porque te quiero una manito de manteca. ¿Por qué no lo dejamos arriba? Sí, lo dejamos arriba. Antes, porque quiero que todo, quiero que todo vaya. Quiero que todo pase a vos. Dejalo por arriba. No. Quiero que todo pase para que vea que le voy a partir la cabeza. Solo por poner esa vaina. Ni me dolió, me corro Mati. No. Porque ni me dolió, Gil. Pegá como una nena. Delphi, pegame fuerte. A ver, Delphi, pegame. Pegame. ¡Oh! ¡Eso es una mujer! ¡Oh! ¡Una mujer mejor que vos! ¡Oh! ¡Mejor que vos! Me encantó cómo pegar. Me dolió más la Delphi. ¿En serio? Ah, te dejó rojo. Me dejó rojo. Miren, Fede, no puedes ser amarillito. No pasa nada. ¿Quién te está entrenando? ¿Quién es el que lo está entrenando ahí? Una mía. ¿Quién? Ya van a ver que me está entrenando. Ya van a ver que me está entrenando y van a creer los resultados. ¿Sabes que yo traeré a alguien para que me entrene? ¿Ven? Entonces, cerrame el plano. Cortá, Pato. ¿Quién de mierda? Cortá. Bueno, quiero proponerles algo muy interesante. Chicos, les voy a contar algo que ustedes seguro no saben. Y es que de las personas que miran nuestro video solo están suscriptos un 42% de personas, sí. O sea, menos de la mitad. O sea, si el video tiene 1.500.000 visitas, menos de 750.000 personas están suscritas al canal. Así que les pongo un desafío. Ustedes, vos, ahora que me estás mirando, suscríbete ahora mismo al canal. Te regalo esta gorra nueva blanca viral que no la vio nadie. La puedes obtener en viral.com. Hacia publicidad, no, en serio. Te prometo que si vos te suscribís al canal, nosotros no ponemos más lo que es la publicidad del iPhone. Ahora, si ustedes no se suscriben al canal, la publicidad del iPhone es horrible, que a ustedes no les gusta, con el niño que no habla, la tenemos que poner igual. Así que chicos, suscríbanse al canal ahora mismo. ¿Qué están esperando? Si no tenés canal, hacete, te den 2, 3, 4 minutos, te haces un canal, te suscribís, activas las notificaciones y estamos todos felices, ¿ok? Nosotros seguimos creando contenidos para ustedes y ustedes no se quejan de las publicidades que ponemos. Así que, ¿les gustó la idea? O tal vez no. Sí, les gustó. Dale, nos vemos. Chau. Hola. ¿Cómo andan todos? Yo muy bien. Miren esta remera rosada. Muy pronto va a estar a la venta en viral.tienda y en Avenida Patricio, esquina Olavarría, todos los días. Bueno, ¿cómo andan todos, chicos? Ay, se vienen muchas sorpresas. Igual quiero hablar de un temita que pasó acá en la Viral House, que yo no estaba. Vino la ex de Pato y me di cuenta que yo no soy el único que le va mal en el amor. ¿Será que Pato está engualichado como yo? No lo sabemos. Igual Pato tiene mucho mérito porque tuvo una novia y es hermosa, chicos. No sé si la vieron. Está divina, un lomazo a la mierda. Está divina, chicos, muy linda chica y pareció muy copada. Así que ahora voy a preguntarle a Pato qué onda. O sea, ¿qué onda, Pato, con esta chica, con tu ex? Estaba divina. Ay, ¿por qué no estaba acá la puta madre? Estaba vendiendo ropa para ustedes, chicos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Me perdí de conocer tremenda colorada divina. Bueno, Pato, adelante. Pato, pasá nomás. Ahí va a entrar Pato. Llegó el Pato. ¿Qué? Llegó el Pato. Vení, Patito. ¿Cómo estás? ¿Qué? Ahora te pareces eso por tu ex. No, bueno, pero Mati ya le estaba enfocando ahí atrás el otro día. Qué buena camperita, Pato, ¿eh? ¿Viste? Muy copada, viral, ¿eh? Se vienen las camperitas de verano viral. Así que nosotros, chicos, renovamos. Esto es una marca de ropa mundial, viral pa'l carajo. Somos una empresa internacional, así que estamos renovando. Se vienen los conjuntitos de verano, mucha ropa viral. Bueno, vamos al caso, vamos a hablar de la colorada, ¿no? ¿Qué tenés para preguntarme? Vos te perdiste ese día. La verdad que me sorprendieron. Quiero preguntarte cómo... La colorada, con una tanga roja me muero. No, roja no. Bueno, Pato, dale. No, escucha, la idea de Javi fue hacerme una sorpresa y la sorpresa sí lo logró, pero no me gustó para nada porque fue algo que está terminado ya y es que era como empezar de cero y es como retroceder esto. Pero ya está todo bien igual con ella. Pero Pato, o sea, ¿cómo? O sea, muy linda chica, ¿por dentro era mala? Más o menos. O sea, porque estaba muy lindo todo el cuerpo, tremendo cuerpo, muy linda de cara, pero capaz que era una mala persona.
No es alguien como para estar en una relación capaz, pero una relación seria. ¿Qué pasó, Pato? ¿Te cagó? Ajá, exactamente. ¿Qué? Pará, ¿y cómo te enteraste que te cagó? Contame, ¿ya lo contaste? Nunca lo conté esto, pero igual para mí es para hacerlo un día más tranquilo, porque es algo para hacer una película, la verdad, toda la historia de cómo me enteré. Me fui enterando por pasos y el paso final de cómo me enteré fue algo bastante... Pará, ¿fue tipo una persecución o algo de eso? No fue persecución. No fue persecución capaz... Bueno, pará, no lo cuentes. Dale. Si este video pasa los 150.000 likes, van a pasar dos cosas. Uno, Pato cuenta cómo descubrió la infidelidad de su ex, la Colorada. Y dos, voy a invitar a la Colorada que venga de vuelta a la Viral House. La quiero conocer, o sea, yo no estaba y la quiero conocer. Si quieren, contamos paso a paso de cómo me enteré de todo y con ella presente al lado mío. Estaría épico eso. Así que pongan todos like, manito arriba, pongan like. Que imagínense acá la ex de Pato enfrente y Pato contando cómo descubrió que le fue infiel. Quiero ver las caras de ella, a ver qué, cómo se defiende, ¿no? No es defendible, es indefendible. Y ahí toda la gente, o mismo ustedes que me dicen cómo no la perdono, cómo la perdono si es tan linda, ahí se van a dar cuenta y me van a entender el porqué. Bueno, yo al menos nunca tuve novia, pero nunca fui cornudo. ¡Oh! No, es aceptable, está bien, está muy bien. ¿No te enojas? Nada. Bueno, está bien. Bueno, chicos, seguimos acá en la Viral House. Yo todavía tengo que ir al templo. No sé cuándo voy a ir, pero necesito ir urgente. Necesito ir al templo urgente. Bueno, chicos, nada, más nada que decir. Los veo en el evento de Halloween. Pato, ¿vas a ir disfrazado de qué? Obviamente, mirá. Primero voy a ir con esto que tengo acá. Y después se viene un disfraz sorpresa. Se viene un disfraz sorpresa del Pato. Ahí va a ir todo el Viral Team a estar muy bueno. Así que entradas en venta acá abajo. Voy a dejar el link. Es el martes en Palermo. La experiencia Halloween viral. Así que los esperamos a todos. Seguimos con el vlog, chicos. Bueno, chicos, traje este maricón que hoy me pegó un cachetazo, que fue una nenita, no me dolió. Y para decirte, bro, acá delante de la gente, porque a mí me gusta ser claro y sincero, que te iba a romper la cara. ¿Pensaste que te iba a decir algo más importante? No. Bueno, eso no se tiene que decir abajo del ring, eso tiene que decir arriba del ring y toda la gente tiene que estar ahí viéndonos. Mira, yo lo único que te voy a decir es una cosa sola. Yo hoy viene tu entrenadora, ¿verdad? Sí. ¿A entrenarte? Sí. Hoy va a pasar algo épico. Hoy voy a mostrarte que yo tengo el mejor entrenador del mundo y la persona que más me puede ayudar en esto para matarte, ¿está? Mira. Mi entrenadora salió campeona mundial de lucha. Mi entrenador me defendió de todo el mundo, gato. Ah, bueno, bien. Gato. Era lo único que te iba a decir era eso. Así que ya está. Ya. Chau. No me pareciste eso delante de la gente, no. Andate triste. Todo triste así, bueno. Triste. Chao, Fe. Que Dios te querí. Dale la gloria. Bueno, ahora sí, chicos, tengo un reto tremendo para ofrecerles a ustedes, ¿ok? Si este video pasa los 120.000 likes, se lo va a pasar, ¿saben por qué lo va a pasar? Porque a ustedes les va a encantar a quién voy a traer. Si este video pasa los 120.000 likes, yo hago que mi entrenador se entrene con la se pelee en el ring con la entrenadora de Fede. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Les gusta? ¿Les va a gustar? Vamos a hacer una pelea como de a 5, ¿entendés? Delphi contra Michu, Fede contra mí, mi entrenador contra la entrenadora, tipo, todos así, todos contra todos. ¿Qué les parece? ¿Les encanta la idea? A mí me encanta. Aparte, me encanta lo que es el boxeo. Digo, oh, Rocky. Me van a cagar a piñazo seguro, pero no importa. Bueno, chicos, nada, era para decirles eso. Los quiero mucho. Sigan viendo el vlog. Nos vemos pronto. O tal vez no. Sí, tal vez sí. Chao. Chicos, se preguntarán por qué Fabri y Javi capaz no están apareciendo tanto en los vlogs. Bueno, es que están ocupados trabajando. Tal vez no, tal vez los filtré y los eché para la mierda, les saqué su 33%. No, mentira, están muy trabajados. Están muy complicados trabajando, ¿ok? Y ahora voy a bajar a Patricios Esquina Olavarría, como todos los días a partir de hoy. ¿Vieron que les dije que iban a ver una maratón? Bueno, todos los días voy a estar bajando a filmar a todos los que vengan a comprar sus prendas virales. Así que acompáñenme. Ascensor bajando. De todas maneras, ya es bastante tarde y es un día que no viene mucha gente, que no debe haber mucha gente, pero no importa, siempre bajamos influencers a sacarnos fotos y a autografiarles buzos y a grabar videos y a grabar para el blog. Todos los días en Patricios de Esquina La Barría bajamos. Así que si están en su casa aburridos y su papá dice, díganle a su papá que los traigan a obtener su prenda viral y nos sacamos fotos y nos conocemos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, me encantó. Bueno, miren, vengo a grabar con el blog. Muchas gracias. ¡Buenas! ¿Cómo andan? Vine a grabar, ¿cómo andan? Un beso y abrazo. Acá es un abrazo real. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Luquitas? ¿Mirá los vlogs? Sí. Bueno, toda la gente que venga a Patricio 1052 siempre, todos los días van a aparecer en el blog como vos, ¿ok? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí. ¿Me das otro abrazo? Sí. Abrazos virales.
Bueno, acá, bro, ¿cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Sí? ¿Querés sacarte una foto? Dale. Bueno, vale, pon ahí. Foto, Lex, ahí salió el carajo. Bro, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me das un abrazo? ¡Qué lindo! Bueno, ¿querés sacarte una foto también? Dale, pon ahí, nos sacamos una foto viral. Foto viral, ¿cómo andás, bro? Un gusto, ¿cómo andás? Está acá apareciendo en el vlog. Saludos ahí, bueno. ¿Viniste con ellos? Yo. ¿Te regalo una gorrita? No puedo regalar gorrita porque no tengo. La única que tengo es la mía. Hola, ¿cómo andás? Ay, abrazo. Hola. Mira, esta belleza también viene a Patricio. Porque vienen los chicos, pero vienen estos bombonazos. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cuántos años tenés? 13 años tenés. Sí. Bueno, es chica, chicos. Ojo, no la miren mucho, que es muy chiquita. Después los 18, ahí pueden empezar a mirarla, pero ahora muy chiquita. ¿Querés sacarte una foto? Justo vale. Tengo la batería baja. Buah, ¿tenés la batería baja? Bueno, yo no traje celular, pero si querés, que te saquen ellos con un celular y te la pasan a vos. Y ya con 100 un número. Ah, ok. Para, sacamos acá primero. Chao, los quiero, nos vemos. Bueno, chicos, hay muy poquita gente, como les dije, pero bajamos igual siempre, aunque no haya mucha gente. Y todos los que bajan, los quiero. Y todos los que bajan, mira, acá te. Hola, hola, hola. Hermosuras. Hola, 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 por favor. Mis amores virales, ellas son mis novias virales. ¿Cómo hay? ¿Hay beso para mí? ¿Beso para mí? ¿Cómo andan? ¿Vienen? ¿Qué pensaban que no iba a bajar? ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Pará, pará. Sí, me saco con todos, no hay problema. Miren, saluden, 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 saluden. Bueno, foto viral, bro. Primero, ya se va a aparecer en el vlog. Me saca con esa. Vean para acá, ¿cómo andan ustedes? ¿Hay abrazo para mí? Sí. Miren, tenemos un chiquitín viral. Dale ahí. Espera, espera, yo. Bueno, acá está vos. ¡Sos un grande, chao! Bueno, vamos a correr más para allá porque está la calle, y si me pueden lastimar algo, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Nos sacamos una foto con todos y todos van a tener su videíto, lo que ustedes quieran, ¿ok? A ver, vos primero. Primero ella, que es mujer, te aparece en el vlog. Van a aparecer todos en el vlog, todos los días. Para, déjenme contarles algo. A partir de hoy, durante 20 días, voy a bajar todos los días y van a aparecer todos en el vlog, así que todos los que vengan. ¡Mierda, Arcano! Foto viral con él. Foto acá, aparece en el vlog también. Acá, dale, qué ojos que tenés, qué puta. Miren los ojos, miren esa facha, miren ese sonido. Viral para carajo, bueno, otro más. Firmo, primero nos sacamos fotos con todo, ¿querés sacarte, bro? A ver, para que están ellas, que son chiquititas. Me das un beso, un beso, un beso, un beso, un amor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Los amo mucho, chicos. Sí, espera un segundito. Primero sacamos fotos y después le firmo a todos, dale. Foto acá, saca ahí. Foto viral. Bueno, bro, ahí te firmé el lucito viral. ¿Te gustó el lucito viral? Sí, gracias. Bien. Pueden salir en el vlog. Mira, ¿cómo andás? Ahí salen todos en el vlog. ¿De quién es el cumpleaños mañana? ¿Tuyo? ¡Feliz cumpleaños, bro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pirati! 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 Amo a la mamá, chicos, amo a la mamá porque tiene la capacidad. Hay que traerlos hasta acá, hay que traerlos hasta acá. Son mi familia, son los mejores. Acá, aparecieron todos, todos, todos. Esto lo vamos a hacer todos los días, en Patricio Solabarría, así que, uy, ahí, hola. ¿Qué pasó? Ustedes, que amor, hay amor para ustedes, mucho amor. Muy bien, muy bien. Si no están contentas con su marido, le vamos a conseguir unos novios virales, ¿vale? ¡Aba! Esa no, esa no. Yo te veo muy enamorado, ¿puede ser? Ah, la cagué, la cagué. Bueno, ok. Estamos con una mamá viral acá, muy linda, saludada para el vlog. No tengo vergüenza. Y estamos con esta belleza, con estos reyes que están acá. Con un amorcito que nos vino a visitar, que es una reina de mi vida. Amorcito, te amo mucho. Nos vamos a sacar una foto viral ahora. ¿Valentina? Valentina. Valentina, ¿cómo anda, Valentina? Bueno, Valentina, ¿cuántos años tiene? 12. ¿12 años? Sí, y me imagino que para vos es tipo tener. Es tu vida entera, me encanta. Bueno, te felicito por traerla hasta acá, por todo esto. Es hermoso y ahora nos vamos a sacar una fotita. Gracias. ¿Ok? Despedite a la cámara. Sol, mi sobrina. Sol, y Valen, un compañero Sol de cole, ella Sol. Y por eso nos acompañamos. Ale, todos los chicos acá. Bueno, Agustín Viral. Y el Fachita. El Fachita era. Bueno, ok. Bueno. Y me estoy despidiendo porque nos quedan los últimos, No, acá no nos vamos hasta que todos tengan su foto, su video, su firma, todo, todos los días, ¿ok? Decile a Pato, decile a Pato que no lo edite y ponga esto. Sí, Pato, no te hace gato. Sí, mucha Pato, novia, mucha novia, pero ¿qué pasa? Patovich. Patovich. Te vamos a asesinar, te vamos a apuñalar. Bueno, nos vemos pronto, despídanse y cierren conmigo esto, nos vemos. Bueno, chicos, bajamos a saludar a Nico, ¿cómo la viste? Increíble, genial. Bueno, chicos, le presento a Nico. Nico es crack, lo conocemos hace muchos años, amigo de toda la vida. Nico, va a aparecer por primera vez en el canal el Instagram tuyo acá abajo, ¿ok? Perfecto. Me encanta, me encanta. Vayan así a Nico, que es crack, es de Uruguay, hace stand-up, hace todo un poco, nos está ayudando acá con todo lo que es viral. Nico, pero... si quiero esa prenda, ¿dónde la puedo tener? Pueden venir acá a Patricio. ¿Todos los días? ¿Todos los días? 5 y media, ¿no? 5 y media. Bajamos todos los días. Y si no, en viral.tv. Ok, chicos, nos vemos pronto, Nico, cerrar la cámara. Hola, mis amores, ¿cómo les va?
Bueno, yo voy a hacer una broma a Fede, Fede está en el baño. Cuando salga, le voy a tirar con esto, que es espumata. Vamos. ¡Provechito! Lo que produce la comida de mar. ¡La mierda! ¿Qué estará haciendo mi amor tanto? Fe, dale, salí, Fe. Salí, Fe. ¡Para! ¡Ja, boluda! Vos no dejes ni quedar tranquilo, vos. ¡No! Mostrate cómo quedaste. Parece un arbolito así, todo con nieve. Bueno, listo, chicos. Cierro, chao. Como en todos los días, a partir de ayer, durante 20 días, van a haber dos publicidades en nuestro canal que son para ustedes, para la gente que compra en viral.tienda. Chicos, sí, se van a ganar una historia y ahora vamos a empezar, ya tengo los nombres acá que me los pasaron los chicos. Vamos a empezar con Pato. Pato, vas a ser primero en hacer una historia porque sos el que generalmente no habla, el más tranquilito. Así que te tenés que hacer una historia a ver, Almi se llama. Almi. Almi, compró un buzo y una gorra en viral.tienda. Seguilo y hacerle la historia de tu Instagram. Delphi, después te toca a vos, no te salvas, Y después a Ofe, tampoco te salvas, Claro. ¿Estás con ganas o no estás con ganas? Sí, obvio, como siempre, con ganas. ¿Estás con ganas de que te boxee, no? Que te boxee, estás con ganas. Dale, Patovich. Almi. Hola chicos, soy Pato, le quiero mandar saludos a Almi. Espero que la sigan en su Instagram porque acaba de comprar en viral.tienda. Le mando un beso a todos, espero que se cuiden. ¡Qué rica, Pato! Bien, Pato. ¿El Instagram cómo es? Arrobala, es arroba almi -h.o. Bueno, acá están los nombres. Ahora vamos por Delphi, sos la segunda. Tucar19. ¿Quién? ¿Oscar? No. Turkark es el Instagram. Turkark19. Hola, Turkark. Turkark, mira. Turkark. También dice el nombre. Turkark. Dale, vos, retrasada. Turkark. Hola, Turkark. Muchas gracias por comprar en viral.tienda. Le dejo el Instagram acá. Todos vayan a seguirlo. Chao. Bájenle a la música, chicos, que estoy grabando, por favor. Bueno, ahí va Delphi, chicos. A veces se ponen nombres de Instagram difícil, no importa. Nosotros se los hacemos igual a toda la gente que compra en viral.tienda. Recuerden que si quieren una historia, que lo sigamos. Ahora es el turno de Fede. Fede va a seguir y va a hacer historias también. Y después voy yo, después va Fabio, después va Javi, porque hacemos como 30, 40 historias por día entre toda la gente que compra en viral.tienda. Así que, chicos, si quieren una historia, si quieren subir seguidores, Fede, ¿cuántos seguidores suben más o menos? Y de 9.000, 10.000, 11.000, no sé, según qué perfil tengan. Un montón, o sea, imagínate que sí. Te querés comprar esta gorra blanca. O tal vez no. O el negocio. Te compras una gorra y todavía te ganas seguidores. ¿Qué más? A la mierda, Arcano. Viral.tienda. Bueno, Fede, te toca a vos. Dale. Te toca a Gonzalo Frank. Gonzalo Frank, gracias por comprar en Viral.tienda. Te mandamos un beso enorme. Chicos, acá dejo el Instagram para que vayan y nos sigan. ¡Los queremos! ¡Chao! Excelente, Fede. Excelente, Fede. Bueno, y ahora es mi turno y me queda para Erika González. ¿Estás junto, Gonzalo? Gonzalo Frank. Mira, ahí está. Gonzalo Frank con K. Este debe ser. Gonzalo Frank, listo. Exacto. Miren, lo robaste ahí, Fede. Sí. Pone que lo sigan. Ahí ya puse. Ahí está. Bueno, ahora es mi turno y es el turno para Erika González. Y después me toca Juanchi-Molina. Chicos, vamos a estar haciendo historia durante 20 días, como vamos a estar bajando en Patrizos, esquina de la Barría, durante 20 días para bloguear todo y para grabar todo. Así que vengan, vayan a comprar sus prendas virales. Aprovechen ahora, los quiero mucho y seguimos con el vlog. Nos vemos pronto. Bye. Bueno, tío, contame qué cocinaste acá. Bueno, hice un pan de carne hoy porque viste que no tenemos más, ya estamos en el horno. Es más, hice una cosita al horno para Chavo que está medio jodido nomás. No, mirá que estamos comiendo todo. Y estamos comiendo todo. Y vos, pobre, ¿qué estás comiendo acá? Arroz con queso. ¿Qué te pasa? Se lo resumo, chicos. Como cualquier cosa y voy al baño. ¿Haces agua? Hago agua. Increíble, pero me duele mucho, mucho, mucho. Ya hace 4 días. Me parece que en cualquier momento la muerte yo, Gabriel. Nah. Todos haters, like al video. Papá. Provecho, suerte con tu arroz ahí. Candy, contame, ¿cómo está eso? Flotando. Bueno. Anda volando, Marco. Juaco. Todavía no he probado nada, bro. Pero la pinta, decime. Se ve lindo. Promete, promete. Se ve lindo, sí. ¿Qué decís que no? ¿De qué decís, mami? ¿Cómo estás? ¿Qué decís que no? Mati, Mati, mirá. Quedamos bajo la mesa, Mati. No. Mentira, tengo otra fuente para mí. Delphi, vos ya estás comiendo. No, no, no. Se pelea por la comida. Yo le pego una puñalada. La verdad, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Rico. Pato. Es excelente la comida de Marquito, siempre. Hay cagüete, mamadera, siempre. Que sos, mamadera. ¿Qué es eso? Mamadera. Siempre lo dije. Mamadera. Chupetín. Oh. ¿Alguien más quiere papa? Y yo quiero un plato, ¿me armás un plato? Te armo un platito, ya te voy a tener un plato. Es. Usted sabe que siempre quedamos para lo último porque. Ya tú sabes, hermano. Somos los mejores. Le comento frío. Oh. Perdona, pero. Mira cómo juega. Vamos a buscar otra fuente porque si no. Esto es como alimentar un regimiento, más o menos, ¿no? Es como alimentar un regimiento. Sí, sí. No es para 300, pero. Me estoy quemando los dedos. Gracias, chicos. ¿Quieres, papá? ¡No! ¿Ya? ¿Te hizo efecto el arroz de una? No hay chance, chicos. Me estoy muriendo realmente. Cuate acá, me dijo ni apoyar el platito ahí así. Ay, la verdad que está muy rico. Una lástima que Fabri no esté comiendo, no sé. Mándale un mensaje a Fabri. Sí, Fabri, está tremendo esto. Una lástima que no puedes disfrutar. Pero bueno, lo siento, bro. Seguí comiendo pizza prefabricada. Debe estar en el McDonald's, tipo clavándose una hamburguesa. Está el mecánico. ¿Está qué? Está yendo al mecánico. ¿Está yendo al mecánico? Sí, porque se rompió el Cooper. Ah, ¿qué pasó? Yo no soy muy mecánico, pero no sé qué pasó. Se rompió la caja de cambio al Mini Cooper y sí. Javi se quedó en la autopista ayer varado toda la noche. ¿Y lo fuiste a buscar? No. ¿Por qué no? Yo lo quise auxiliar desde acá, pero no sé. ¡Ay, Pato! ¿En serio? ¿Lo auxiliaste? ¿Lo auxiliaste? No pudimos. No pudimos. Call center, 911. Sí. ¡Ay, qué! No pudimos asomar. La realidad es que Javito pasó toda la noche afuera. ¿Toda la noche en una ruta? Qué lástima, Javito. ¿Y qué, a la mañana lo fueron a buscar o algo? Como ¿solo? ¿Solo? Se fue y... abandonó el auto. Claro, abandonó el auto, quedó el auto ahí, en el medio de la autopista. A la mierda. ¿Te sirvo purecito o...? No, ensalada. Igual esa caja era mía rara, siempre funcionó mal. Bueno, no. Pero ahora ya está todo arreglado, ya está todo solucionado, ¿no? Casi. Creo que sí. Vamos a comer y después vemos alguna noticia de Javi. Cérrame ahí. Chicos, vino la vecina. A ver, ¿qué ha pasado ahora? La vecina viral. Dijo vecina, ¿no? Viral. Sí, dijo vecina. ¿Quién? Ay. Qué cagada. Pará, ahí se va, pará. Ya voy, Ahí se mandó una cagada. ¿Qué? ¿No hicieron? ¿No hicieron nada? No. ¿No hicieron nada? Seguro. Hola. Buenas. Hola. ¿Soy la Viral House? ¿Puedes sí. Pero pará, ahora sos vecina de acá, sí. Sí, soy nueva en el edificio y nada, tuve un inconveniente. ¿Con nosotros? No. ¡Multa! Yo soy el más responsable de la casa. Soy nueva, me mudé hace una semana y nada, tenemos las cámaras de seguridad y parece que alguno de los chicos, un chico alto, se metió y me abrió la ladera y me comieron todo. ¡El Fabri! ¡Fabri, boludo! ¡Fabri! ¿Se metió en tu casa y te robó la comida? Sí. ¡No! Sí, vino la chica a hacerme la comida, me ha dejado todo preparado, yo vine de laburar, me voy a calentar las cosas y nada, me comió todo. Para, quédate acá grabándola a ella. No, boludo. Para, quédate ahí. Para, ¿esto cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pasa si querés. ¿Pero cuándo fue? ¿En la noche? ¿Ayer, antes de ayer? Ayer a la tarde. ¿Ayer a la tarde? ¿Tipo qué? Llegó 7 de la tarde y... ¿Qué? ¿La heladera así, sin pelada, sin nada? Sin nada. Hasta la gaseosa me tomó todo. Tenía un vinito y también me lo tomó. ¿El vino? No. El Fabri. No, pero Fabri, ¿cómo se va a meter, boludo? Bueno, mira. Pero papá es el cocinero de la casa. Hola, mucho gusto. Soy la vecina. Encantado. Un gusto. ¿Todo bien? Julieta es mi nombre. Nada, le comentaba a los chicos que ayer llego de laburar, entro en la heladera abierta, sin comida, me tomaron el vino, la gaseosa, todo. ¿Vos no la de comer a la gente de la vida? ¿Dejá un falso cocinero? ¿Por la cámara de seguridad? Sí, pero ¿cómo sabe que vive acá? Y cámara de seguridad. Dijeron que consulte acá. Sí. Una gorrita. No. ¿Tiene una gorra viral? Sí, una remera y una gorrita cuando la ve. Chicos, viral.tiende. Yo personalmente voy a aclarar algo. Subo todas las historias todos los días. Yo les cocino bien. Creo que les cocino bien a todos. Sí, pero bueno, Fabri parece que no se queda. Se ve que vemos. Debe haber alguno que está comiendo por 8 o lo menos. Porque bueno, es más lo que come. Parece que tenía mucho problema. Pelada, mejor la heladera pelada. No. ¿Y Fabri? ¿Dónde está Fabri? Fabri se fue ahora. Es Fabri, boludo. Está en no sé lado. Cómo podemos arreglar esto, porque la verdad que ya arrancar así, me mudé hace una bueno, semana. Bueno, si estás con mucha hambre, atrás. Te cocino algo, no hay problema. No, necesito una explicación, no sé. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y no sé, le pagamos la comida. Sí, hay que pagarle, sí, boludo. Era mucho lo que te comió, yo te cocino. El vino me lo habían regalado, era un regalo. Si querés, voy para tu casa y yo te cocino, no hay problema. Te dejo la heladita llena de comida y bueno, está, después vemos. Es canchero. Otra cosa no puedo hacer.
No funciona, ¿no? No funciona, sí. Bueno, no sé, le pagamos la comida. ¿Cuánto estimás? No sé, bastante, porque el vino era un regalo importante, así que... ¿Pero cuánto estimás de plata? No sé, mil pesos. La mierda, Fabri. Sí, ya te traigo. ¿Estás comiendo más caro que en el restaurante, Fabri? Sí. Ya le traigo, chico. Dale, trae. Nunca te he visto, chico. Traele, boludo, que es muy cara. Pará, boludo. Pues yo, la verdad... Pará, momento. Es una joda, es una joda. No, mentira. Mentira. No, pará, boludo. ¿En serio? Me vine a presentar, soy la vecina nueva, la mejor con ustedes. Bueno. ¡Ah! Un aplauso. Sí. Me perdía porque quería ir a cocinarte, entonces. No, puede venir, puede venir. Puede venir, vale, chicos, 100.000 likes y papá cocinar. Ah, sí, bueno. Tremenda broma igual. Sí. Una jodita para relajar un poco, para presentarme y nada. Está bien, está bien. Yo hubiera dicho que era broma después de los 1000 pesos, decía que era broma. Bueno, pero me llevo los 1000 pesos. Ya está. Es broma, pero... Bueno, chicos. Nada, un beso para mis sobrinos que lo siguen, se les puede mandar un beso. Bueno, sí, le mandamos. Obvio. Saludos para los sobrinos de ella que lo siguen. Y es muy copada, me parece que va a poder, la vamos a traer muy seria, lo de la Jaubino se mandó, hizo una broma de una. Casi pierdo 1000 pesos a la mierda, me la creí, lo peor de todo, que realmente me la creí, porque de Fabri no dudo nada. Dije a la mierda, denuncia, demanda. Entre el primo de Pato y ahora la vecina nueva. Ay, Pato. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nada, chicos, así la vida, bueno. Genia total. Adiós, un gusto conocerlos. ¿Vos sos de acá, entonces de acá te...? Sí, acá. Ah, está. Okay, vamos a ir a visitarte. Okay. Nada, bueno, ya está. ¿Dónde puedo conseguir los productos? Los productos viral.tienda y si no, le vamos a arreglar una gorrita. Sí, okay, una gorra. Trae una gorra, Fede. Nene y varón, tipo todo. Nene y varón. Trae dos, Fede. Dos gorritas viral. Bueno, chicos, cerrá la toma, que te lo mereces. Cerrá la toma vos. Con la mano a la cámara. Bueno, chicos, quiero confesarles una cosa, y es que mi pelo está creciendo poquito a poquito, miren lo que es. Y estoy muy contento porque realmente yo tenía un pelo muy largo, el mechón así para el costado, y cuando me corté el pelo, que fue el primer vlog que hicimos, el vlog número 0, dije... Arcano, qué feo que soy. Y sí, chicos, soy feo con pelo, sin pelo, ya lo sé. No me lo tienen que decir. Pero dije, el pelo me va a crecer uno o dos meses. Pasaron como tres meses y no me había crecido nada. Me quería cortar las pelotas. Y recién ahora es como que nada, tiene un swinging ahí, ¿no? ¿O no? No, bueno, no importa. Quería comentarles eso porque hoy tengo el honor de poder pasarme el secador por primera vez. Sí, chicos, después de que mi pelo desapareció. Sí, o sea, este es mi primer secador que voy a usar. Ustedes dirán, no, chao, usar secadores de mujeres. No, chicos, no es de mujeres. Todos podemos usar secador. Te lo deja más suavecito, ¿ok? Es verdad, no les miento. Así que chicos, si tienen el pelo un poquito largo, yo no lo tengo largo, ya lo sé, pero igual no importa, no me lo digan. No me lo digan, me va a seguir creciendo y me va a quedar re lindo, no me molesten, ¿ok? Pueden usar el secador, si le dicen, eso es de mujeres, decirle la chata de mujeres, la chata. ¿Ok? Bueno, me calmo, perdón. Así que nada, voy a tener el honor de usar el secador con ustedes por primera vez. Siempre con ustedes, porque es todo con ustedes, ¿ok? Ustedes saben que no me gusta el bardo, pero Fede y Delphi están de novios de vuelta. Solo eso, porque los vi ahí besándose y dije, Delphi, traicioné. Hija de te voy a asesinar, voy a cagar a trompas a tu novio en el ring. Porque sí, ustedes piensan que no, lo voy a cagar a piñas a Fede, ¿ok? Así que bueno, escenas virales secándome el pelo, ya sé que no les interesa, pero no importa. En 3, 2, 1, ya. Ustedes dirán, chavo, qué aburrido, unas escenas virales secándote el pelo. O tal vez no, pero sí, yo sé que lo van a decir. Es que estoy muy feliz, porque tengo una cita. ¿Se imaginan con quién puedo tener una cita? ¿De quién venimos hablando tanto estos días, ¿Con quién tengo una cita? Y tengo una foto que me saqué con ella, que le voy a mostrar un adelanto de lo que es la foto. Porque estuvimos juntos, y estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Le voy a mostrar lo que es por arriba de la foto. ¡Ay! La llegaron a ver, la notaron, mirá, pa' vuelta. ¡Ay! La vieron, mirá, pa' vuelta. ¡Ah! Bueno, esta foto va a estar subida en mi Instagram. Así que si quieren verla, vayan a mi Instagram, que va a estar subida en cualquier momentito, ¿ok? Toquen ahí un botón seguir, miren y chusmeen todo. Es una persona rubia, es una persona que estuvo en mi canal desde los principios, desde cuando nació Yao Rastrera, Yao Cabrera. Y es una persona a la cual puede ser que se venga a vivir a Argentina conmigo. No lo sé, tal vez sí, tal vez no, quién sabrá, no lo sé. Lo que sí les digo que chusmeen ahí en Instagram, ¿qué va a pasar? Bueno, nada más. Los dejo, chau, continúen con el vlog. Los amo mucho. Dale, Fede, a ver, vamos. Vas a poner guardias, una pierna adelante. Pero hacéis caso, Fede. ¿Derecho o izquierda? Sos derecho, ¿no? Sí. Listo, ahí está bien. Vas a pegar, jab. Jab. Directo. Oh. Dale, uno, dos. Pero rápido, armadito acá. Acá. Dale. ¡Dale, vamos! Bueno, ahora vemos.
vamos a agregar un gancho. Ahí, ya diga. ¡Oh! Ah, oh, pero ahí no, la primera adelante, esta, ¿no? Uno, dos, el hígado. Acá lo tengo, el hígado. Dale. Pero esta primera, ¿no? Siempre la de adelante, la que tiene más cerquita, que es para puntear. Ah, esta, da. Que es la más fuerte, que es para longear. ¡Oh! No, directo. ¿Vos? ¿Cómo? Directo. Presta atención. No, la ah, otra, otra vez, segunda, otra, otra vez. Adelante. Va a estar difícil. De a poquito, a poquito. Directo y gancho. Dale. Dale. Uno, dos. ¿Y el gancho? Dale, vamos. Presta atención, así te va a ganar, chao. Vamos. Dale, Fede, presta atención, Fede. Concentrate, vos, concentrate. Vamos. ¡Me tengo que matar! Dale, uno, dos, gancho, bien. Uno, dos, gancho, tira arriba. Le agrego uno. ¿Cómo? No, ahí. Le agrego uno. Uno, dos, gancho, bien. Bien. ¿Quién? Dale, dale, dale. ¡Fuerza! Ah, no grites, ¿no? ¡Uh! Tenía que llegar ahora, ¿no? Armando. ¿Lista? ¿Lista de mujeres para que lo entrene Fede? Sí, bueno, viste como Fede. Que lo entrene a mí, que lo entrene a mí, soy Fede. Pero si entrenar a mujeres y mujeres. Sí, sí, sí. Entrenamos personal, chicos. ¿A quién espera que iba a traer? Ahí lo tiene, Julito. Acá también hay. Acá también hay. Campeón mundial, papá. Campeón mundial, chala, bueno. ¿Qué pasa? Ahí está Fede, Julito. Te presento. Es Chicho, mirá, te tengo que defender a una mujer, gato. Estoy entrenando. ¿Qué de defender a una mujer? ¿Me está entrenando? Ya te banca nada. ¿Qué te banca nada? ¡Oh! 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 ¡Chito, mirá! ¡No! ¡Oh! 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 No, 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 Jalo, ya lo vamos a arreglar. No, no, no. Agarrame porque lo mato. Sí. Ya lo vamos a arreglar el ring, Julito. Jalo. Ahí está, bro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya lo vamos a arreglar el ring. Dejalo, no que necesita que Julio te agarre para pegarte. ¡Pah! No, Necesita que Julio te agarre. Tranquilo, tranquilo, ya lo vamos a arreglar. Necesita la mujer para que lo defienda. ¡Oh! ¡Papá! Mira, pato, mira, pato. Pero yo no puedo con esta mujer. ¿Por qué te pega pato vos? Chicos, la que se viene. Me parece que se armó un equipo acá y me parece que vamos a tener que hacer tres peleas. ¡Chao! Yo peleé Julito, Tres peleas en vez de dos peleas. La pelea es con guante o de uña. Si es por ustedes, de uña. Se tiene que.